En la estancia de la Enramada, después que murió el patrón, un día llegó un camión a cargar la caballada del viejo Zenón Almada, que fue antiguo domador. De los domados lo mejor le mandan al sacrificio, y a tantos años de oficio ya nadie le da valor. Bayos, ainos, azulejos, tobianos y gargantillas, orgullo de esas tropillas, todos domados por el viejo. Fueron al tacho canejo, mejor dicho al matadero, la pucha, los herederos fueron vendiendo de a poco lo que no hacía ni loco el finado Juan Crucero. Como añorando el pasado después que se fue el camión, en la puerta del galpón quedó un cencerro colgado. Por allá adentro un recabo entre bozales y cuero, tan solo quedó el nochero que por descarnado y viejo, dijo el comprador, lo dejo, no sirve para el matadero. El nochero bichoqueando se llegó hasta la alambrada, y de cabeza levantada quedó a lo lejos mirando. Relinchó un poco escarbando en un rincón del potrero, y al no ver sus compañeros en su instinto de animal, volvió de nuevo al corral entre un gritero de entero. Divisó la polvadera que a lo lejos se veía, llevándolos de su cría quizás a tierra extranjera. Parado junto a la tranquera quedó un instante sumiso, y cuando la noche se hizo en aquel corral a oscuras, quedó quieta su figura como clavado en el piso. Al otro día temprano está de nuevo en Sillau, y aunque anda un poco despiado de las patas y de las manos, hasta que viejo y tobiano se muera allá donde acampa, y al ver caída su estampa entre caranchos y teros, quizás yo como nochero muera solito en la pampa.